Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más en mi canal. El suicidio surge cuando la persona afectada siente que la vida es ya insoportable y que la muerte es la única vía de escape, ya sea del dolor físico o emocional. Las causas más comunes del suicidio provienen por alguna enfermedad terminal, los problemas económicos, las pérdidas afectivas o de otras circunstancias, como la soledad o la humillación. La Biblia registra varios casos de suicidios, como por ejemplo Abimelec, mortalmente herido por una piedra de molino arrojada por una mujer, pide a su escudero que lo mate para escapar de la vergüenza. Eso lo encontramos en Jueces 9:54. O el caso de Saúl, gravemente herido en batalla, se quita la vida. Esto lo encontramos en 1 Samuel 31:4. Estas muertes fueron motivadas por el temor de lo que podría hacer con ellos el enemigo. Zimri llegó a ser rey mediante una conspiración, pero al ver que el pueblo no lo apoyaba, entró en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo. Esto lo podemos ver en 1 Reyes 16:18. Y el caso más conocido fue el de Judas. Estaba tan perturbado emocionalmente después de traicionar a Jesús que decidió ahorcarse. Y eso lo podemos encontrar en Mateo 27:5. Esto es todo por el día de hoy. Espero que este video sea de mucha bendición. No olviden de suscribirse y de compartir este video si les gustó. Dios les bendiga.